En el mundo en el que vivimos, hay muchos sucesos que desafían la explicación lógica y racional. A lo largo de la historia se han suscitado casos que han dejado perplejos a investigadores, científicos y a la sociedad en general. Desde que era pequeño siempre he tenido una fascinación por lo desconocido, por lo inexplicable. Ya fueran libros, revistas o relatos en la radio y televisión, yo los consumía. En este iceberg exploraremos algunos de los misterios más sorprendentes que han desconcertado a la humanidad durante años. Desde avistamientos de ovnis hasta desapariciones inexplicables, pasando por fenómenos paranormales y eventos sobrenaturales. Prepárate para sumergirte en un mundo fascinante y desconocido. La zona del silencio. La zona del silencio es un área remota en el desierto de Chihuahua, ubicada en el norte de México, que ha sido objeto de muchos misterios e historias inexplicables. La zona se encuentra en un área de aproximadamente 1400 kilómetros cuadrados y es reconocida por ser una región donde la señal de radio es misteriosamente interrumpida, lo que le da el nombre de la zona del silencio. Esta zona también es conocida por sus extrañas características geológicas, como la presencia de grandes cantidades de minerales y metales, incluyendo la magnetita, que puede interferir con los instrumentos de navegación y la brújula, lo que hace que sea fácil perderse en esta zona. La zona del silencio se ha convertido en un destino turístico popular para aquellos interesados en los misterios inexplicables y las teorías de conspiración. Algunos creen que la zona es un lugar donde ocurren fenómenos paranormales y se han realizado diversas investigaciones científicas para tratar de encontrar explicaciones para los extraños eventos que ocurren ahí. Sin embargo, muchos misterios aún permanecen sin resolver, y la zona del silencio sigue siendo un lugar fascinante y enigmático para aquellos que se aventuran a explorarlo. La epidemia del baile de 1518. La epidemia del baile de 1518 fue un evento histórico que ocurrió en la ciudad francesa de Estrasburgo, en julio de ese año. En ese momento, cientos de personas se vieron afectadas por una extraña condición que provocaba que comenzaran a bailar sin cesar durante horas, días e incluso semanas, hasta el grado de colapsar de agotamiento, sufriendo ataques cardíacos o la muerte. La epidemia comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar sin motivo aparente. Pronto, otras personas se unieron a ella y en poco tiempo cientos de personas estaban bailando en las calles de la ciudad. Los médicos de la época no tenían una explicación para el fenómeno y algunos incluso sugirieron que la causa era una posesión demoníaca o una enfermedad contagiosa. El baile incontrolable continuó durante varias semanas y se estima que alrededor de 400 personas se vieron afectadas. Finalmente, las autoridades locales decidieron intervenir y organizaron un escenario para que los bailarines pudieran continuar su baile sin interrupción, con la esperanza de que se cansaran y se recuperaran. La epidemia finalmente disminuyó y se detuvo por sí sola después de un mes. Aunque la causa exacta de la epidemia del baile de 1518 sigue siendo un misterio, se han propuesto varias teorías como la intoxicación alimentaria, la histeria colectiva y la presencia de hongos tóxicos en el pan local. Este evento ha sido estudiado por historiadores, psicólogos y científicos, y sigue siendo un ejemplo sorprendente de cómo los fenómenos colectivos pueden ocurrir incluso en las sociedades más civilizadas. El hombre de Tauret. El hombre de Tauret es un enigmático caso de un supuesto viajero transdimensional que apareció en el aeropuerto internacional de Haneda en Tokio en julio de 1954. Según la historia, este hombre afirmó ser de un país llamado Tauret, que supuestamente estaba ubicado en un lugar donde actualmente se encuentra el Principado de Andorra, entre España y Francia. El hombre presentó su pasaporte y otros documentos que parecían ser auténticos, pero que desconcertaron a los funcionarios de aduanas, ya que nunca habían oído hablar del Tauret. El hombre afirmó que había volado a Japón en numerosas ocasiones en el pasado y que Tauret aparecía claramente en los mapas del mundo.
Sin embargo, no había evidencia de la existencia de Taure en ningún mapa, y el hombre se mostró confundido y enojado ante la falta de reconocimiento de su país. Es entonces que este hombre fue llevado a un hotel mientras las autoridades intentaban resolver el misterio. Sin embargo, esa misma noche desapareció misteriosamente de ese hotel sin dejar rastro. No se ha vuelto a saber nada de él desde entonces y el caso del hombre de Tauret sigue siendo un misterio intrigante. La dama tóxica. En 1994 en California, Estados Unidos, Gloria Ramírez, de 31 años, fue ingresada en el Hospital General de Riverside en estado de coma y con insuficiencia renal. Durante el tratamiento, los médicos y el personal comenzaron a sentirse mareados y enfermos, y algunos tuvieron que ser hospitalizados. Se descubrió que Gloria Ramírez emitía una extraña sustancia con una luz azul-verde, y la situación se volvió caótica cuando se sospechó que podría tratarse de una sustancia radioactiva. El hospital fue evacuado y los equipos de emergencia con trajes de protección especial ingresaron para tratar a Gloria. Sin embargo, ella finalmente murió en el hospital. Aunque se realizaron varias investigaciones, nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre lo que causó la extraña radiación en Gloria. Algunos especulan que pudo haber estado expuesta a sustancias tóxicas en el trabajo, o que ella misma estaba tomando medicamentos para el dolor que reaccionaron de manera inusual en su cuerpo. Otros creen que pudo haber sido víctima de algún tipo de envenenamiento o contaminación ambiental. La verdadera causa de la extraña radiación de Gloria Ramírez sigue siendo un misterio no resuelto. Los niños verdes de Woolpit. Los niños verdes de Woolpit es una leyenda que se remonta al siglo XII en Inglaterra. Según esta leyenda, un niño y una niña de piel verde aparecieron en el campo cerca de Woolpit, hablando en un idioma desconocido. Estos niños fueron encontrados por unas labradoras locales que los llevaron a la aldea. Los niños no podían comer nada que no fuera habas verdes, y las personas locales los alimentaron así durante varios días, hasta que finalmente se adaptaron y comenzaron a comer otros alimentos. A medida que estos niños se adaptaron, aprendieron inglés y explicaron que eran de un lugar llamado San Martín, que según ellos era una tierra en la que siempre era crepúsculo y en la que su sol nunca brillaba. Los niños explicaron que estaban pastoreando sus animales cuando se adentraron en una cueva y luego emergieron en Woolpit. El niño enfermó y murió poco después de su llegada, pero la niña sobrevivió y se integró en la sociedad local. La leyenda de los niños verdes ha generado muchas teorías, incluyendo la posibilidad de que los niños fueran extraterrestres o habitantes de una tierra paralela. Sin embargo, es más probable que la leyenda se basara en un hecho real inusual que se convirtió en una historia con el tiempo. La verdad detrás de los niños verdes de Woolpit sigue siendo un misterio, y la historia continúa siendo objeto de debate y especulación. El fenómeno de Núremberg de 1561. El fenómeno de Núremberg de 1561 es un evento que se cree que ocurrió el 14 de abril de ese año en Núremberg, Alemania. Según los informes, los habitantes de la ciudad presenciaron un extraño evento en el cielo durante la madrugada, que se describió como una gran batalla celestial. Según los relatos, se vieron una gran cantidad de objetos voladores no identificados en el cielo. Algunos en forma de discos y otros en forma de cilindros, esferas y cruces. Los objetos parecían estar luchando entre sí, lanzando chispas y humo y moviéndose rápidamente en todas las direcciones. Los testigos también informaron de la aparición de varios objetos grandes en el cielo, incluyendo un gran objeto negro con la forma de media luna, así como varias esferas más pequeñas que parecían interactuar con él. También se dijo que aparecieron una gran cantidad de objetos brillantes en el cielo que cambiaban de forma y de color. La descripción del evento fue registrada en un folleto impreso de la época, conocido como el Broadsheet de Núremberg. Hay varias teorías que intentan explicar el fenómeno que ocurrió esa madrugada en 1561. Aunque ninguna de ellas ha sido confirmada, aquí hay algunas de las posibles explicaciones. Algunos investigadores sugieren que el fenómeno podría haber sido una interpretación errónea de un evento natural como una aurora boreal, una tormenta eléctrica o una lluvia de meteoritos. Sin embargo, hay algunos detalles en los informes que sugieren que no se trataba de un evento natural, como la descripción de los objetos moviéndose de forma inteligente y la aparición de objetos grandes y extraños. Otros creen que el fenómeno podría haber sido un evento celestial, como una batalla entre planetas o una supernova. Sin embargo, la mayoría de los expertos descartan esta teoría debido a la falta de pruebas concretas y a la naturaleza de los objetos descritos. Otra teoría sugiere que el fenómeno podría haber sido un evento relacionado con tecnología avanzada, como naves espaciales extraterrestres. Sin embargo, esta teoría es muy especulativa y carece de pruebas concretas.
En general, el fenómeno de Núremberg de 1561 sigue siendo un misterio sin explicación clara y definitiva hasta el día de hoy. La luz de Moody. La luz de Moody es un fenómeno utilizado para describir un fenómeno que a menudo se asocia con las experiencias cercanas a la muerte, o mejor conocidas como SM. Fue nombrado en honor al médico estadounidense Raymond Moody, quien fue uno de los primeros en investigar y popularizar las SM en la década de los 70. La luz de Moody se refiere a la sensación de estar rodeado por una luz brillante, cálida y amorosa que muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte describen haber experimentado. Según los informes, esta luz es tan intensa que es casi imposible mirarla directamente, pero a pesar de su brillantez no causa dolor ni incomodidad. Aunque la luz en sí misma puede variar en intensidad y en color, se describe comúnmente como blanca o dorada. Las personas que han experimentado la luz de Moody a menudo la describen como una sensación abrumadora de paz, amor y conexión con algo más grande que ellas mismas. Si bien la luz de Moody es un fenómeno difícil de explicar científicamente, muchos investigadores creen que puede estar relacionado con la liberación de endorfinas en el cerebro durante un evento traumático o cercano a la muerte. Otras teorías sugieren que podría ser el resultado de una experiencia espiritual o una manifestación de la conciencia misma. En cualquier caso, la luz de Moody es una experiencia que ha sido reportada por muchas personas que han tenido una SM, y sigue siendo un tema de interés y fascinación para los investigadores y el público en general. Combustión espontánea humana. La combustión espontánea humana es un fenómeno enigmático en el que una persona entra en combustión y se quema de manera repentina y aparente sin una fuente de ignición externa. Este fenómeno ha sido reportado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, aunque es muy raro. La combustión se caracteriza por el hecho de que la persona afectada se quema de manera localizada, con poca o ninguna evidencia de fuego en su entorno inmediato. A menudo las víctimas de esta combustión se queman por completo, dejando solo cenizas y restos carbonizados. Es importante destacar que esta combustión es diferente a la de un incendio accidental, ya que no hay una fuente externa de fuego que pudiera haber causado la combustión. Un caso muy notorio fue el de Mary Reeser, una mujer de 67 años que fue encontrada incinerada hasta la muerte en su casa, después de que su casera se diera cuenta de que el pomo de la puerta de su casa estaba inusualmente caliente. La dueña notificó a la policía y al entrar a la casa encontró los restos de Reeser, completamente quemados hasta convertirse en cenizas, con solo una pierna restante. La silla en la que estaba sentada también fue destruida. Aunque este tipo de combustión ha sido reportada durante siglos, sigue siendo un fenómeno poco comprendido. Algunos teóricos sugieren que esta combustión podría ser causada por una reacción química interior en el cuerpo humano, mientras que otros sugieren que podría ser el resultado de una acumulación de gas inflamable en el cuerpo, como el metano. A pesar de que en algunos casos han sido descartados como falsos o explicados por causas naturales, otros siguen siendo un misterio. Los científicos todavía no tienen una explicación clara de cómo se produce la combustión espontánea humana, y continúan investigando para comprender mejor este enigmático fenómeno. La lluvia de Oakville. La lluvia de Oakville es un evento misterioso que ocurrió en Oakville, Washington, en agosto de 1994. En ese momento, los residentes de la ciudad informaron sobre una lluvia inusual que cayó sobre la misma, que contenía pequeños gránulos gelatinosos. Según los informes, esta sustancia gelatinosa cayó del cielo en dos ocasiones diferentes, cubriendo los techos, coches y calles de la ciudad. Muchos de los residentes que entraron en contacto con esta sustancia informaron sufrir de náuseas, vómitos y mareos, y algunos incluso tuvieron que ser hospitalizados. Se recolectaron muestras de la sustancia gelatinosa y se realizaron análisis para determinar su composición. Se encontró que esta sustancia contenía bacterias que normalmente se encuentran en el tracto intestinal humano, lo que llevó a especulaciones sobre si la sustancia pudo haber sido arrojada desde un avión. Sin embargo, esto nunca se ha confirmado y se desconoce el origen exacto de esta sustancia. Aunque se ha especulado que la sustancia podría haber sido el resultado de pruebas de armas biológicas o experimentos militares secretos, no hay evidencia sólida que respalde estas teorías. Además de la sustancia gelatinosa, también se informó sobre una posible enfermedad que afectó a los residentes de esta área. Aunque se han hecho varias teorías sobre el origen de esta lluvia misteriosa, todavía no hay una explicación clara y muchos de los aspectos del evento siguen siendo un misterio. Las cuerdas de nylon en Osaka.
Durante la década de los 90, un programa de televisión japonés llamado The Watanabe Testimony informó sobre la aparición de cuerdas de nylon atadas en postes en las calles de Osaka, Japón. En este programa de televisión, celebridades de la época participaban hasta el punto de involucrarse activamente en las investigaciones, ya sea para desacreditar o informar sobre eventos o lugares extraños. Este programa también contaba con comediantes, así como moderadores e investigadores serios para mantener entretenida a la audiencia y tener un equilibrio entre la investigación y el humor. Lo que hizo que este programa fuera tan popular fue el hecho de que el público podía enviar sugerencias de cosas que querían que se investigaran o se cubrieran en el programa. Entre ellas, leyendas urbanas, sitios embrujados, así como misterios como el de la estatua perdida del coronel Sanders, fueron cubiertos en este show. Sin embargo, todo cambiaría cuando decidieron investigar un fenómeno muy particular. Según los informes, cuerdas de nylon comenzaron a aparecer misteriosamente durante la noche y parecían haber sido atadas en los postes de la calle sin ninguna razón aparente. Aunque las cuerdas parecían inofensivas, su presencia desconcertó a los residentes y provocó la especulación sobre quién o qué las había colocado allí. El programa de televisión realizó una investigación exhaustiva sobre este fenómeno. El 20 de marzo del 92, un comediante conocido como Masa fue elegido para investigar este caso en Osaka. La persona que le sugirió investigar el misterio describió cómo había cuerdas de embalaje de nylon que variaban en sus colores, y estas estaban atadas en banderillas y postes telefónicos. Las cuerdas se habían visto por primera vez a principios de febrero de ese año, pero a medida que pasaba el tiempo se ataron más y más cuerdas en los postes seriales hasta el punto en el que se volvió desconcertante. Lo curioso de este caso es que nadie afirma haber visto a alguien atar estas cuerdas, lo que parece muy extraño ya que Osaka es una ciudad muy grande y poblada. Que alguien haya hecho esto durante tanto tiempo sin llamar la atención parecía extremadamente improbable. Masa luego procedió a recorrer la estación y estaba documentando lo que veía: cuerdas en postes, barandillas, señales de tráfico y andamios. Incluso fue a algunas ferreterías y tiendas de artículos para el hogar de la zona para preguntarle si tenían clientes que compraron muchas cuerdas en las últimas semanas. Los gerentes de la tienda afirmaban que no tenían cuerdas de embalaje porque alguien las había comprado, pero no pudieron decirle al comediante quién era exactamente. De todos modos, Masa volvió sobre sus pasos para obtener algunas fotos más de las cuerdas, pero comenzó a darse cuenta de que estas en realidad tomaron una especie de camino, por lo que comenzó a seguir las cuerdas hasta un callejón donde fue sorprendido por cientos y miles de cuerdas que estaban atadas en casi todos los puntos vacíos de la superficie. Después de ver esto, se asustó visiblemente y regresó a la carretera principal. Después de no tener noticias referentes a este caso en un tiempo, la estación de televisión anunció que no se continuaría con este caso y que no se pudo determinar la causa de la aparición de las cuerdas. Este se convertiría en el primer caso en el programa sin tener una resolución competente. Tiempo después, el programa haría un sketch con el comediante atando las cuerdas y echándole toda la culpa a él. Pero esto no detuvo las teorías. Algunas personas sugirieron que podría haber sido una broma o un acto de vandalismo, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de una especie de código para grupos criminales relacionados a la trata de personas. Y es que, a pesar de la investigación y la atención mediática, el misterio de las cuerdas de nylon en Osaka nunca se resolvió por completo, y sigue siendo un tema de debate y de especulación en la cultura popular japonesa. El Rancho Skinwalker. El Rancho Skinwalker, también conocido como el Rancho Sherman, es un terreno de 512 acres ubicados en el estado de Utah, en Estados Unidos, que ha sido objeto de muchos informes de actividad paranormal y extraña. Este rancho es conocido por sus informes de apariciones de animales mutantes, avistamientos de ovnis, extrañas criaturas humanoides y fenómenos poltergeist. También se ha informado de mutilaciones de ganado y de luces extrañas que aparecen y desaparecen en el cielo nocturno. Según los informes, la actividad ha sido tan extrema que en algunos casos, los antiguos propietarios del rancho incluso han informado haber sido atacados por estas criaturas extrañas. El Rancho Skinwalker fue comprado por el Instituto Nacional de Descubrimiento Científico en 1996, un grupo de investigadores que buscaban documentar la actividad paranormal. Durante su tiempo en el rancho, este instituto registró numerosos avistamientos de actividad paranormal, pero nunca encontró una explicación definitiva para los eventos extraños que se informaron ahí. En 2005, el rancho fue vendido al empresario multimillonario Robert Bigelow, quien fundó Bigelow Aerospace, una empresa que trabaja en proyectos de tecnología espacial avanzada.
Después de la venta, se informó que Bigelow cerró el rancho al público y se ha mantenido en silencio sobre la actividad del lugar. Sin duda, el rancho Skinwalker es un lugar enigmático y es uno de los pocos lugares con amplia evidencia documentada de actividad paranormal. Si les interesa más sobre el tema, hay un podcast excelente de leyendas legendarias que cuenta sobre los eventos que han ocurrido ahí. Link en la descripción. Oleada de aeronaves de 1896 a 1897. También conocida como la Gran Ola de Observaciones de Aeronaves, fue un periodo en la historia de los avistamientos de ovnis en Estados Unidos que ocurrió durante el final del siglo XIX. Durante este tiempo se informaron muchos avistamientos de misteriosos objetos voladores no identificados en todo el país, especialmente en el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos. Los informes de la época describen a estas aeronaves como grandes dirigibles con luces brillantes y formas inusuales, que volaban a altitudes bajas y lentamente, a menudo flotando sobre los campos y pueblos. También se informó que las aeronaves emitían un zumbido o un ruido mecánico extraño. Este fenómeno recibió mucha atención en la prensa de la época, y se especuló sobre si las aeronaves eran dirigidas por extraterrestres o si eran una invención humana. Algunos investigadores sugerían que las aeronaves podrían haber sido experimentos secretos del gobierno o de inventores privados que estaban probando nuevos diseños de las mismas. A pesar de la cantidad de informes de avistamientos, no hay una explicación clara para la oleada de aeronaves del 96 al 97. Algunos creen que los informes pueden haber sido el resultado de fenómenos naturales, como la refracción de la luz o la aparición de nubes extrañas en el cielo. Otros sugieren que los informes fueron el resultado de una histeria colectiva o una broma elaborada perpetrada por la prensa de la época. Las luces de Marfa. Las luces de Marfa son un fenómeno luminoso que ocurre cerca de la ciudad de Marfa, Texas, en los Estados Unidos. Se trata de un misterioso resplandor que aparece en el horizonte en la ciudad de noche y que puede ser observado durante todo el año. Las luces pueden ser vistas en una amplia variedad de colores y a menudo parecen moverse a través del horizonte. A lo largo de los años han sido objetos de numerosos estudios y especulaciones sobre su origen. Algunas teorías sugieren que estas luces pueden ser causadas por la combustión de gases naturales o la electricidad estática en la atmósfera, mientras que otras personas sugieren que podrían ser el resultado de fenómenos ópticos como la refracción de la luz por el aire. También hay teorías que sugieren que las luces pueden ser causadas por extraterrestres o fenómenos sobrenaturales. A pesar de la cantidad de investigaciones realizadas sobre las luces de Marfa, todavía no hay una explicación definitiva para su origen. Cada año, miles de turistas visitan la ciudad de Marfa con la esperanza de ver estas luces misteriosas y fascinantes. Los maniquís de John Lawson. Según una leyenda local, John Lawson era un hombre rico y excéntrico que tenía una gran colección de maniquís. Lawson era conocido por conducir por las calles en su ciudad natal de Fairhaven, Massachusetts, con maniquís sentados en los asientos de su coche. Era también conocido por tener estos maniquís en su casa y acomodarlos en posiciones cotidianas, simulando así la compañía humana. Según la historia, Lawson falleció en 1905 y su casa fue abandonada durante décadas. Sin embargo, durante la década de los 70, un grupo de jóvenes entraron en la casa y encontraron una gran cantidad de maniquís, algunos de los cuales estaban vestidos con ropa humana. Los jóvenes también encontraron diarios y notas escritas por Lawson, que sugerían que estaba obsesionado con la idea de crear un ejército de maniquís vivos. La historia de los maniquís de John Lawson se volvió popular en internet en 2009, después de que un bloguero publicara fotos y un relato de su visita a la casa abandonada. La historia como tal ha sido objeto de mucha especulación y debate en línea, y ha llevado a muchas personas a hacerse preguntas sobre la verdadera naturaleza de Lawson y su colección de maniquís. Sherwood Forest. Sherwood Forest, como algunos lo conocen, es un área de pantano a solo unas yardas en el bosque, justo al lado de la Ruta 70 en la ciudad de Brick, Nueva Jersey. El 17 de octubre del 99, o alrededor de esa fecha, se encontraron 17 camisas de vestir blancas de hombres colgando a 20 pies de altura en los árboles. 12 días después, el 29 de octubre, se encontraron 12 camisas adicionales colgadas en la misma área. Se cree que la colocación de estas camisas tiene que ver con la actividad de un culto en el área. Sin embargo, no se han encontrado a los autores materiales de este perturbador hecho, y por lo tanto se desconoce el motivo que tienen estas camisas. Bosque Oyabashu. El Bosque Oyabashu es un bosque situado en la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumania. Es conocido por ser uno de los lugares más misteriosos y fascinantes del país.
Este bosque es famoso por los extraños fenómenos que ocurren ahí, como la aparición de luces extrañas, figuras fantasmales, anomalías magnéticas, desapariciones inexplicables y la sensación de que alguien o algo te está observando. Además, el bosque también tiene una gran cantidad de árboles retorcidos y curvos, lo que lo vuelve aún más inquietante. Este bosque se hizo famoso en la década de los 60 cuando un hombre llamado Emil Bernier afirmó haber fotografiado un ovni en el área. Desde entonces ha habido nuevos informes de avistamientos de ovnis, así como extraños fenómenos de luces y sonidos. También se han reportado avistamientos de fantasmas, apariciones extrañas y un extraño círculo en el centro del bosque donde nada parece crecer. Además de los fenómenos inexplicables, el bosque Oyabashu también es conocido por su belleza natural. Tiene una gran variedad de árboles y flores, así como una fauna diversa que incluye zorros, jabalíes y ciervos. A pesar de que algunos visitantes han informado extrañas sensaciones al entrar en el bosque, lo cierto es que también atrae turistas y visitantes interesados en lo paranormal y en lo misterioso. Y al igual que el rancho Skinwalker, Leyendas Legendarias tiene un excelente podcast dedicado a este lugar. El día que llovió carne en Kentucky. La lluvia de carne de Kentucky fue un fenómeno extraño que se produjo en la localidad de Olympia Springs, en Kentucky, Estados Unidos, en el año de 1876. Según los informes de esta época, una lluvia de carne cayó del cielo y cubrió gran parte de la ciudad. Los testigos describieron que esta carne era de aspecto fresco y parecía ser de origen animal y tenía un olor fuerte y desagradable. Esta carne fue recolectada y examinada por expertos en la época, pero no se pudo determinar su origen o explicación lógica. Este extraño fenómeno ha sido objeto de muchas teorías a lo largo de los años. Algunos creen que puede ser una manifestación de la ira divina, mientras que otros sugieren que podría ser el resultado de la actividad extraterrestre o un experimento secreto del gobierno. También se ha planteado la posibilidad de que la carne haya sido arrojada por un tornado o un vórtice en el cielo. Weeping Tom. Weeping Tom, o Tom el Azotador, es el apodo dado a un personaje histórico que supuestamente se dedicaba a atacar mujeres en las calles de Londres, en Inglaterra, durante el siglo XVIII. Se dice que Weeping Tom llevaba un disfraz y utilizaba un látigo para golpear a las mujeres en los glúteos, mientras gritaba Spanko, una expresión utilizada para describir el sonido de un látigo al golpear. El primer informe conocido sobre Weeping Tom apareció en London Journal en 1712, aunque la mayoría de los informes sobre sus ataques se produjeron entre 1730 y 1780. Los relatos indican que Weeping Tom atacaba principalmente a mujeres jóvenes y a menudo se escondía detrás de las esquinas y callejones oscuros para sorprender a sus víctimas. Aunque algunos historiadores sugieren que Weeping Tom podría haber sido un mito o una leyenda urbana, hay registros policiales de la época que sugieren que los ataques realmente ocurrieron. En 1785, un hombre llamado Thomas Wallis fue arrestado por atacar a una mujer con un látigo, y algunos creen que podría haber sido el verdadero Weeping Tom. La historia de Weeping Tom se ha convertido en parte del folclore de Londres y ha sido referenciado en varias obras de ficción. A pesar de su notoriedad, el motivo detrás de los ataques de Tom siguen siendo desconocido. Algunos creen que pudo haber sido un pervertido sexual o un lunático, mientras que otros sugieren que sus ataques podrían haber sido políticos o sociales en su naturaleza, dirigidos a mujeres que Weeping Tom consideraba inmorales o desviadas de alguna manera. La desaparición de Devin Williams. Nuestro caso comienza en 1995 con un caminero de 29 años llamado Devin Williams. El 23 de mayo, Williams se despidió de su familia y se dirigió hacia California para entregar un envío. Aunque era una ruta que había tomado muchas veces antes, nunca llegaría a casa y dejaría atrás un misterio desconcertante que no se ha resuelto. Avanzando en la semana al 28 de mayo, en el Bosque Nacional de Tonto, cerca de Kingman, Arizona, y lejos de la ruta del camionero, familias habían acudido en masa para disfrutar de un clima agradable, acampar y otras actividades al aire libre. Y hubiera sido un día perfecto si no fuera por el enorme camión de 10 toneladas y 18 ruedas de Devin, que de repente apareció de la nada para ir a toda velocidad por el campamento para arrasar el lugar y enviar a la gente corriendo, dispersándose en el pánico tratando de buscar refugio. Una campista compartió su testimonio diciendo: "No había expresión en su rostro en absoluto. No trató de reducir la velocidad o mirar para ver si necesitaban ayuda o algo. Simplemente continuó". Y la próxima vez que alguien lo vio, estaba detenido en un campo rodeado de bosques a cierta distancia. Desde entonces, dos excursionistas tropezaron con él,
Y Williams, aparentemente aturdido y confundido, les dijo: «Me obligaron a hacerlo. Voy a ir a la cárcel». Las autoridades fueron notificadas, pero cuando llegaron, el camionero se había ido. Teniendo en cuenta el testimonio de los excursionistas, se pensó que estaba ocurriendo algún tipo de suceso ilícito, pero se descubrió que en el interior del camión estaba limpio y bien cuidado, sin signos de lucha. Williams había dejado su maletín. No parecía faltar nada y la carga estaba completamente intacta. Se descubrió que el camión era definitivamente el de Williams y nadie podía imaginar lo que había poseído para desviarse a Arizona, fuera de la carretera para ir arrasando a un campamento lleno de gente en el que nunca había estado antes, solo para conducir hacia el bosque y abandonar su camión y carga. Sin embargo, las cosas se pondrían más raras cuando al día siguiente, dos campistas que conducían se encontraron con el desaparecido Williams, a quien describieron como caminando en una especie de trance hablando solo. Cuando se detuvieron para preguntarle si necesitaba ayuda, Williams simplemente dijo: «Tengo que encender la parrilla». Y procedió a tomar una piedra y golpear un billete de $20 que tenía en la mano. Era una cosa bastante extraña de ver. Williams repentinamente arrojó la piedra a su auto y decidieron irse, pensando que se trataba de un loco. Esta es la última vez que alguien vería a Williams con vida. Williams parecía haber salido de la tierra después de eso, y las extensas búsquedas no arrojaron absolutamente nada. Era un hombre de familia devoto y trabajador, sin nada en absoluto en su historial que demostrara que quería intentar derribar a personas inocentes o abandonar su trabajo. Ni siquiera había antecedentes de problemas mentales para explicar su extraño comportamiento y declaraciones. En ausencia de evidencia real, todo tipo de teorías giraban en torno a lo que le había sucedido a Devin. Una era que había sido secuestrado y que se había visto obligado a hacer lo que hizo a punta de pistola. Pero, ¿quién haría esto y por qué? ¿Con qué motivo? Había la idea de que Williams había dejado voluntariamente su vida atrás, pero amaba bastante a su familia y acababa de comprar una casa nueva. Entonces, ¿por qué haría esto? Además, ¿cómo explica eso su comportamiento extraño? Se ha sugerido que pudo haber estado drogado, pero no tenía ningún registro de esto. Incluso hubo más ideas marginales de que había sido secuestrado o controlado mentalmente por un ovni, ya que aparentemente había un aumento de avistamientos de ovnis en esa área en ese momento. Cualquiera que sea la causa, no había ninguna señal de dónde se había ido realmente, y ningún rastro de su destino hasta el 2 de mayo del 97. Cuando se encontró un cráneo humano a solo un cuarto de milla de donde Williams había sido visto por última vez. La proximidad del cráneo al lugar donde había desaparecido también era un enigma, ya que el área había sido objeto de una búsqueda exhaustiva en los días posteriores a la desaparición, y lejos de un remoto desierto en un área de recreación al aire libre muy popular, visitada por decenas de personas. ¿Cómo había logrado evadir todas estas personas para morir allí a solas? Y luego hacer que los restos se descompusieran para dejar una calavera 2 años después sin que nadie se diera cuenta. Lo mataron en otro lugar y luego lo arrojaron ahí mucho más tarde. No tiene sentido. No ha habido una teoría real que lo vincule perfectamente todo. Y sigue siendo todavía al día de hoy un enigma. ¿Qué le pasó a Devin Williams? Puede que nunca lo sepamos. La lluvia de Don Decker. La lluvia de Don Decker es un evento que ocurrió en Stroudsburg, Pensilvania, en 1983 y es considerado uno de los casos más intrigantes de posesión demoníaca en la historia. Don Decker, un joven de 21 años, había sido liberado de prisión después de cumplir su condena por un delito menor cuando se alojó en una pensión en Stroudsburg. Decker se encontraba en libertad condicional en casa de su suegro, cuando comenzó a experimentar diversos sucesos como una extraña sensación de frío y vio agua que caía de las paredes. Al parecer en su habitación comenzó a caer una lluvia intensa, pero cuando su suegro entró a ver qué estaba ocurriendo, se encontró con que no había ninguna filtración o fuente de agua en la habitación. A partir de ese momento comenzó a manifestar síntomas extraños como convulsiones, vómitos y habla en lenguas desconocidas. Los testigos también informaron haber visto objetos moviéndose sin explicación aparente, que los grifos del baño se abrían y se cerraban solos. El caso llamó la atención del investigador paranormal Warren Lorraine, quien entrevistó a Decker y a los testigos del incidente. Descubrieron que Decker había estado involucrado en una secta satánica antes de ser encarcelado, lo que llevó a la especulación de que había sido poseído por un demonio. La situación se complicó aún más cuando Decker fue arrestado por vandalismo durante su estancia en Stroudsburg, y cuando se la llevó a la estación de policía, se desmayó en el suelo y comenzó a levitar. Finalmente, después de varias horas de oración y bendiciones, Decker se liberó de esa posesión. A pesar de que algunas personas cuestionan la veracidad de la historia, la lluvia de Don Decker ha sido citada como un ejemplo de posesión demoníaca en el mundo paranormal y sigue siendo objeto de discusión y debate entre los investigadores. La amenaza musical de Mark Aguasi.
La amenaza musical de Marcahuasi es un fenómeno extraño que se cree que ocurre en la zona de Marcahuasi en Perú. Esta es una meseta de piedra caliza que se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y es conocida por las misteriosas formaciones rocosas que se asemejan a figuras humanas y animales. El fenómeno de esta amenaza musical se describe como un sonido de flauta o una melodía que se escucha de forma intermitente en esta zona. Muchos visitantes del lugar han informado haber escuchado esta extraña música en diferentes momentos del día y de la noche. Algunos incluso han descrito la música como hipnótica y perturbadora. Se han propuesto varias teorías para explicar la amenaza musical de Marcahuasi, pero ninguna ha sido completamente verificada. Algunos creen que la música es producida por alguna especie de instrumento precolombino que se ha observado en la zona, mientras que otros sugieren que podría ser el resultado de fenómenos naturales como el viento o la resonancia de las rocas. Lo cierto es que la amenaza musical de Marcahuasi sigue siendo un misterio sin resolver y sigue atrayendo a investigadores y a curiosos a la zona en busca de respuestas y para experimentar el fenómeno extraño por sí mismos. La Casa Sangrante de Fountain Drive. Ubicado en el 6507 de Fountain Drive, hay una casa con una cualidad muy especial. Los rumores sobre la casa comenzaron cuando los residentes de la zona informaron haber visto sangre que fluía desde las ventanas y las puertas. Según la leyenda, la casa pertenecía a una pareja mayor que había sido asesinada en su interior. Algunos informes también afirman que los propietarios anteriores de la casa practicaban rituales satánicos en el interior. Aunque la casa ha sido objeto de numerosos informes y especulaciones, nunca se ha verificado ninguna de estas afirmaciones. La propiedad ha cambiado de manos varias veces y ha sido remodelada desde entonces. La casa actualmente se encuentra en una zona residencial tranquila y no hay informes recientes de actividad paranormal. La abominación aérea de Avonbury Henge. La abominación aérea de Avonbury Henge es un fenómeno paranormal que se dice que ha ocurrido en el sitio histórico de Avonbury Henge, ubicado en Wiltshire, Inglaterra. Se informa que el fenómeno involucra la aparición de extrañas criaturas en el cielo sobre el sitio. Según algunos informes, las criaturas tienen forma de serpientes aladas, dragones o aves gigantes y parecen estar hechas en una especie de materia nebulosa o de energía. Se dice que se mueven rápidamente en el cielo y emiten chillidos extraños. Se han informado avistamientos de la abominación aérea de Avonbury Henge desde la década de los 60, pero algunos creen que el fenómeno podría tener raíces más antiguas, relacionadas con los rituales prehistóricos que se llevaron a cabo en ese sitio. Los informes describen el objeto como una nube o masa oscura que parecía estar suspendida en el aire sobre el círculo de piedra. Algunos testigos dijeron que podían ver un brillo extraño dentro de la nube, mientras que otros informaron haber visto un objeto ovalado dentro de ella. Aunque algunos han sugerido que podría haber sido un fenómeno meteorológico inusual o una ilusión óptica, otros han argumentado que no hay una explicación satisfactoria para lo que se vio en ese día. La abominación aérea de Avonbury Henge sigue siendo uno de los misterios ufológicos más desconcertantes y discutidos de la historia británica. La invasión de Fernvale. En la ciudad de Fernvale, Queensland, Australia, en la década de los 40, se dice que un gran número de pequeñas criaturas desconocidas, que algunos describieron como parecidas a ranas, invadieron la ciudad durante la noche y causaron caos entre los habitantes. Según la leyenda, estas criaturas aparecieron de la nada, cubriendo jardines, patios traseros y saltando a través de las calles. Algunos residentes afirmaron que las criaturas también intentaron entrar en sus casas. Los informes de la invasión se extendieron rápidamente por la ciudad y se cree que afectaron a más de 60 hogares. Aunque muchos habitantes de Fernvale informaron haber visto a las criaturas, nunca se encontró ninguna evidencia física de su existencia, y la leyenda de la invasión se ha mantenido como una historia local intrigante, pero sin confirmación. Se han propuesto varias teorías sobre lo que realmente sucedió en Fernvale, desde la posibilidad de que fuera una broma elaborada hasta la sugerencia de que las criaturas podrían haber sido algún tipo de insecto desconocido o una especie de anfibio no identificada. El incidente de Camardaban. El incidente de Camardaban se refiere a un supuesto encuentro cercano con un ovni que ocurrió en 1986 en la región montañosa de Camardaban, cerca de la frontera entre Rusia y Mongolia. Según este relato, un grupo de cazadores siberianos vio un objeto extraño que volaba en el cielo, seguido por una explosión y un destello de luz cegador. Luego encontraron un cráter de unos 30 metros de diámetro en el suelo y una extraña sustancia pegajosa en los árboles y en el suelo circundante.
Los cazadores también afirmaron haber visto una extraña criatura que parecía un pequeño robot que se arrastraba por el suelo y dejaba rastro de la misma sustancia pegajosa. El incidente fue investigado por las autoridades rusas, que concluyeron que se trataba de una explosión de un meteoro que había dejado una sustancia similar al alquitrán en los árboles y en el suelo. Sin embargo, algunos creen que el incidente fue en realidad un encuentro cercano con un ovni y una posible evidencia de vida extraterrestre. La esfera comenzó a acercarse al puesto militar y los soldados informaron que tenían una sensación de calor intenso y una sensación de presión en sus oídos. También informaron que el objeto parecía estar absorbiendo la nieve y el hielo del suelo. Cuando la esfera llegó a unos 30 metros del puesto militar, se detuvo y comenzó a emitir una luz extremadamente brillante. Los soldados informaron que estaban cegados por esta luz y se desmayaron. Cuando recuperaron el conocimiento, los soldados informaron a sus superiores lo que habían visto, pero se les dijo que mantuvieran silencio sobre el asunto. Sin embargo, la historia eventualmente se filtró y se convirtió en un tema de interés para los investigadores de ovnis. A pesar de los informes de los soldados y los intentos de los investigadores de ovnis de examinar el área, no se encontraron pruebas físicas del incidente, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su autenticidad. Sin embargo, el incidente sigue siendo un tema de interés en la ufología y en la teoría conspirativa. El mundo está lleno de misterios sin resolver, que desafían nuestra comprensión y nos hacen cuestionar lo que creemos saber. Desde eventos sobrenaturales hasta fenómenos inexplicables, estos misterios nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir y entender en nuestro propio universo. Aunque muchos de estos misterios pueden parecer incomprensibles e incluso aterradores, es importante mantener una mente abierta y seguir buscando respuestas. La ciencia y la tecnología están avanzando a un ritmo cada vez más rápido, y es posible que algún día podamos descubrir las explicaciones detrás de estos enigmas. Hasta entonces debemos continuar explorando y aprendiendo sobre estos misterios sin resolver, y mantener nuestra curiosidad y fascinación por el mundo que nos rodea. Y bien, ¿qué les pareció mi iceberg sobre los fenómenos inexplicables? ¿Conocían ya de estos fenómenos? Déjenlo en la caja de los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Por último, habrán notado que he estado experimentando con el formato de los shorts en YouTube. Es una forma muy fácil y accesible de ver algunos de los momentos más destacables de mis videos sin tener que aventarse el ensayo de una hora sobre la decadencia de The Walking Dead o de tener que ver la segunda parte del iceberg que subí hace meses. Simplemente ve a mi perfil y en la sección de Shorts encontrarás algo de tu agrado. Sígueme en mi Facebook, que luego subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos en el canal. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Subo videos una vez al mes y seguido ando subiendo Shorts a la plataforma como teasers de algunos videos, momentos destacables o simplemente memes. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación mediante el Super Gracias de YouTube. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.